Hermanos, ofrecemos el santo sacrificio por el eterno descanso de Faustina Hernández Díaz y Antonio Margarito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor, que nació de las entrañas de la Santísima Virgen María, esté con todos ustedes. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Señor. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudos? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te la pagamos, Señor. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Se dirá de Sion: uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado.
¡Qué pregunta calurosa para ti, ciudad de Dios! El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Dichosa Virgen que diste a luz al Señor, oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y esta celebración no es ajena ni diferente a la celebración del Pentecostés. Precisamente se coloca un día después a Pentecostés para que nosotros como iglesia pongamos nuestra mirada en aquella que se convierte en modelo, en inspiración de la apertura al Espíritu de Dios. ¿Quién más que María, la llena de gracia, que en distintos momentos podemos contemplar en su vida misma, en los méritos de su Hijo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, la acción del Espíritu Santo? Si contemplamos el dogma de la Inmaculada Concepción, se nos presenta la primera lectura a Eva, la madre de todos los vivientes, y desde esta figura de Eva que es seducida por el pecado y cae en el pecado, que su sí es un sí a la tentación, se nos presenta entonces la nueva Eva, no como la madre de todos los seres vivientes, sino como la madre de la Iglesia, la Santísima Virgen María. ¿Y por qué la madre de la Iglesia?
porque es la madre de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Por eso María tiene una gran relación con la iglesia. ¿En virtud de quién? De su Hijo Jesús. Y su sí, esta nueva Eva, María Santísima, es un sí a la gracia. Es un sí a la incorporación nuevamente del paraíso. Es un sí a la posibilidad de la libertad y de abrirnos al nuevo cielo y a la nueva tierra. Por eso ella es la Inmaculada Concepción, preservada del pecado original, la pura por excelencia. ¿Y quién permite que María podamos nosotros contemplar este dogma de la Inmaculada en María? El Espíritu Santo. O sea, nosotros necesitamos no centrarnos en María por María, sino todo lo que la reviste a ella en razón de qué y de quién. ¿En razón de qué? De la encarnación del Hijo, por los méritos del Hijo. ¿Y de quién? Pues del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que la reviste de esa gracia especial. O sea, en María podemos contemplar la acción trinitaria. Ella criatura, ella madre, criatura de Dios, madre de Dios y gran configurada con Dios en el Espíritu Santo. Pero si seguimos este misterio desde María, ¿cómo no descubrir un Pentecostés en el anuncio del ángel? Alégrate llena de gracia, el Señor ha concebido gracia en ti, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su gracia, con la sombra del Altísimo. Ese es un Pentecostés, es la apertura de la criatura dispuesta desde su fecundación, desde la fecundación para que el Espíritu morara en ella. Y ella se abre a la acción del Espíritu. Y por eso desde ella, tan pronto recibe el anuncio, ¿acude a quién? A Isabel. Y aquí aparece otro Pentecostés, porque ahora la llena de gracia donde está presente ella, el Espíritu también se manifiesta. Por eso cuando llega donde Isabel y la saluda, ¿qué dice el texto? Isabel tan pronto oyó su saludo, se llenó del Espíritu Santo y exclamó, bendita entre todas las mujeres. Y cómo no, si seguimos con esta gran trayectoria de María, es con ella y desde el acompañamiento de ella que en oración los apóstoles junto a María, la madre de Jesús, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice entonces toda esta historia de salvación contemplada desde la Santísima Virgen María? ¿A qué nos está invitando la Iglesia al ponernos la memoria de María como madre de la Iglesia hoy tan pronto celebramos el Pentecostés? Pues que necesitamos también de ella para que el Espíritu Santo suscite en nosotros inspiración como la inspiró a ella. Por eso nosotros tenemos una gran riqueza y no tenemos que envidiar a nadie, porque tenemos una madre de verdad, María Santísima, que posibilita con su presencia y cuando la invocamos y la acogemos como Juan en nuestra casa, ¿a quién? Al Espíritu Santo. La Iglesia hoy nos dice con esta memoria, mírenla a ella, porque ella se convierte para nosotros, sacerdotes, ministros, consagrados y ustedes fieles laicos, en un referente de la apertura, ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Pidámosle a nuestra madre que venga a nuestra casa. Hoy la acogemos una vez más. Hoy le decimos a ella, la llena de gracia,
aquí estoy, yo soy su hijo y yo quiero que vengas a visitarme como visitaste a Isabel, porque deseo llenarme de lo que tú tienes. Tú que eres la llena del Espíritu, deseo llenarme de ese mismo Espíritu. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Hoy hagamos el esfuerzo de rezar el Santo Rosario en la familia. Hoy tomemos conciencia de estos misterios, de esa palabra, cuando rezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Que estas palabras broten, no de una repetición como un loro, sino broten porque el Espíritu de Dios está en nosotros para reconocer a la modelo que se llenó de ese mismo Espíritu. Amén. Seguimos orando para que este santo sacrificio sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y las conviertas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, Madre de la Iglesia, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante.
y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos sin cesar cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas así a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones con el mismo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, de la Iglesia, su castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en torno a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, muy conscientes de la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida que nos impulsa a expresar Abba, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, compartan un signo de comunión fraterna. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen María, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Aprovechamos esta ocasión para consagrarnos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión tuya. Amén. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Madre del Cielo podemos ir en paz. Feliz día para todos.